Seguimos con este maravilloso tema, el amor de Dios, el amor de Dios. Ese amor que el apóstol Juan, que es quien escribe, experimentó de una forma tan intensa, tan profunda, que lo dejó, yo diría, no sé si traumado sería la palabra correcta, pero obsesionado con ese tema, el amor, porque él estuvo con Jesús, él caminó con Jesús, él fue amado por Jesús, él se autodenomina el discípulo amado o aquel a quien Jesús amaba, porque fue muy personal, fue muy intenso lo que él vivió en relación con el amor de Dios. Y él habla de este tema, el amor, 50 veces en solo 5 capítulos, 50 veces en solo 5 capítulos. Y estos capítulos 3 y 4 es como una miniserie dentro de la serie Luz, Amor y Vida, ¿no? Es una miniserie sobre el amor de Dios. Entonces, entendiendo esto, considerando los versos 7 y 8 que la semana pasada pudimos observar, ¿por qué no leemos, si quieren, 7, 8, pero seguimos 9, 10 y 11? ¿Les parece bien? Leemos, oramos y empezamos a observar. Es un texto igual que todo lo que hemos estado estudiando en Juan, maravilloso, hermoso, profundo, bello, y vamos a observarlo. Dice así, primera de Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Señor, pedimos tu dirección, tu bendición mientras estudiamos estos versos. Muéstranos, Señor, tu amor una vez más. Recuérdanos en qué consiste. Danos el estar atentos a pesar del calor y la hora y demás. Poder atender a tu palabra el día de hoy, Señor, estamos aquí para eso. Hemos tomado este tiempo, apartado esta mañana, apartado estos minutos, y nos hemos dispuesto a venir para escucharte, Señor. Háblanos, te lo pedimos, estamos abiertos, nuestro corazón está dispuesto a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los versículos 7 y 8 dejaron muy, muy claro que sin Dios no hay amor, ¿verdad? Sin Dios no hay amor, simplemente porque Él es la fuente del amor. En Él está el amor, es decir, Él posee el amor, Él tiene el amor. El verso 7 lo dice al final, ¿verdad? No al final, pero dice porque el amor es de Dios, al final de la primera oración. Y no solamente le pertenece, sino que Él, verso 8, Él en sí mismo, su esencia es que Él es amor. Entonces, si no voy a Dios, si no voy a la fuente de amor, si no voy a aquel de quien es el amor y aquel que es amor en sí mismo, pues no voy a poder amar. Sin Dios no hay amor. Otra vez, hablamos de amor, hablamos de amor. Y si hablamos de amor, particularmente en este mes que le llaman el mes del amor, vaya usted a saber qué tipo de amor, porque la Biblia nos habla de diferentes tipos de amor, o hay diferentes palabras griegas para hablar del amor, pero quizá nuestra cultura nos ha vendido un amor que, bueno, no creo que sea el amor que la Biblia nos habla. Es un amor que nos lleva a pensar, tú sabes, chocolates, flores, cartas, globos, canciones, películas, imágenes de Piolín, ¿por qué no? Besos, abrazos, apapachos, enamoramiento, maripositas en el estómago. Por cierto, cuando las mariposas se enamoran, ¿sentirán humanitos en el estómago? Es una pregunta a meditar. Este es el concepto, el pensamiento del amor. Y la palabra de Dios no nos deja a merced de conceptos terrenales. El amor que hemos estado observando va por encima de todos estos conceptos, pues, humanos de amor, ¿no? Este entendimiento completamente material o humano, temporal de lo que es el amor. Estamos hablando de un amor sobrehumano, un amor sobrematerial, sobrenatural, un amor celestial completamente diferente todo lo que hemos visto en este mundo, lo que se puede experimentar en este mundo aparte de Dios. ¿Qué tipo de amor es? ¿Te acuerdas? ¿El amor qué? Ágape. Ágape es la palabra griega. Es un amor que no necesitamos definirlo de otra manera, sino como la Biblia lo define. En 1 Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13, 4 al 8.
nos hablan y describen el amor del que estamos hablando, este amor de Dios, este amor que está en Dios, este amor que hemos recibido como el amor que es, ¿qué? Sufrido, es benigno, como ese amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, 1 Corintios 13:5, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y para acabar pronto, verso 8, el amor nunca deja de ser. No dice, el amor es chocolates, es poemas, es cartas. No, es esto, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree. Este es el amor del que estamos hablando, el amor ágape. Y regresando a 1 Juan 4:9, entonces Juan va a dejar muy claro cómo se muestra ese amor, ¿verdad? Cómo se muestra ese amor ágape, no el amor humano, sino el amor ágape. Dice, en esto se mostró, versículo 9, en esto, no en otra cosa, en esto, esto que está aquí escrito, esto que está por decirnos, esto que tenemos en la palabra, esto que dice 1 Juan 4:9, esto, no otra cosa, esto. Quedó claro el énfasis en esto, ¿verdad? Esto es en lo que se muestra, dice, el amor de Dios para con nosotros, ¿ok? No el amor del hombre, el amor divino, el amor celestial, la máxima demostración de amor que tú y yo podemos ver en el universo. Este verso nos revela la demostración del verdadero amor, del amor celestial. Si tú le pides algún hombre, quizá un artista visual que te muestre el amor, muéstrame el amor, quizá lo haga a través de la imagen de un corazón o de una pareja, pintando o dibujando o haciendo una imagen así. Si le pides a un músico, quizá te toque un bolero romántico, ¿no? Que te muestre lo que es el amor. Si tú le pides a un godín que te muestre lo que es el amor, quizá con su quincena te compre algún detalle. Si le pides a un campesino, te traerá un kilo de aguacate. No sé. Pero si tú le dices a Dios, muéstrame tu amor, esta es la manera en la que Él muestra su amor. En esto se mostró, ya lo hizo, lo mostró. No nada más lo dijo, sino lo mostró, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Listos? Dice, el pastor Heriberto acostumbra a hacer como... ¿En qué? Verso 9. ¿En qué? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué se mostró el amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pensaríamos que el amor de Dios se mostraría en una vida libre de problemas, ¿verdad? Pero no es así. Dios nos da a su Hijo para que nuestra esperanza sean en Él, no en que las circunstancias van a mejorar o que mi problema se va a acabar. Mi esperanza tiene que estar en el amor que Dios ha mostrado, y eso es en Cristo Jesús. Si tú pones tu esperanza en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, en cualquier otra circunstancia, esa esperanza te va a defraudar. Pero la esperanza que hemos recibido no avergüenza, no te avergüenza, no te va a dejar avergonzado ni te va a dejar plantado, sino que Jesús siempre va a aparecer para cumplir su propósito en el momento clave e indicado, a través de tu prueba, a través de la circunstancia que estés viviendo. Ok, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Un artista visual puede mostrarte la imagen de un corazón, pero el amor verdadero no se ve tanto. Dios no mostró con un corazón, sino con una cruz. Esa es la imagen que tú y yo tenemos del amor verdadero. Dios no nos dedicó un bolero, no nos compró chocolates, sino que envió lo más precioso que tenía, lo más precioso que tenía, su Hijo, su único Hijo. Cualquier otra demostración de amor que Dios pudiera haber hecho por nosotros no sería una muestra máxima de amor, una muestra total y en todo su esplendor, y una demostración así plena de su amor. Cualquier otra cosa, porque sí, Dios nos bendice y nos da cosas buenas y es generoso y nos pudo haber, sí, enviado una caja de chocolates, ¿por qué no? Y está bien, muestra algo de Dios, pero su amor en su máximo esplendor, en su máxima gloria, es demostrado en que Él envió a su Hijo unigénito
al mundo para que vivamos por Él. Eso no era nada fácil. Eso no era nada fácil. Voy a poner un ejemplo, es un poco chafa, te advierto de una vez. Pero estuve pensando en la semana y llegué a esta idea. Porque dices que el amor de Dios se muestra en que Él envió a su hijo. Pero enviar a tu hijo, así nomás, puede o no ser una demostración del gran amor de Dios. ¿A qué me refiero? Si tu hijo es bien latoso y me lo mandas a vivir a mi casa un tiempo, pues así que digas, wow, cuánto amor, pues más bien pensaría que no te caigo tan bien y me quieres hacer sufrir un rato, ¿no? Para que sienta lo que yo siento con este chamaco todo el tiempo, ¿no? No sé, les digo, es un ejemplo chafa, por eso las risas fueron tenues. Pero si yo estoy en un tremendo problema, no sé, quizá un problema legal o médico, y resulta que tu hijo es el abogado más picudo o el médico, o sea, más pesado en el planeta, y tú me lo mandas, brother, muchas gracias. Eso es una muestra de amor, porque necesito ayuda, porque necesito a alguien que me atienda, que me ayude, que me socorra en este problema, en esta situación. Es un ejemplo chafa, sí, pero esa es la idea. El simple hecho de que enviara a su hijo, pues no nos dice nada a no ser por quién era su hijo y a qué vino su hijo, ¿verdad? Tengo un problema. Ay, te mando a mi hijo. ¿Para qué quiero a tu hijo? No, o sea, yo necesito dinero, no, yo necesito cualquier otra cosa. Pero Dios se dio cuenta que lo que necesitábamos requería que su propio y su único hijo, Él conoce perfectamente nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El problema de los hombres, más allá de cualquier otro problema que podamos tener aquí y ahora, desde Génesis comenzó nuestro problema. Nuestro problema fue que escogimos otras voces, escogimos escuchar otras voces, obedecer otras voces antes que escuchar la voz de Dios. Y Adán y Eva, en el huerto del Edén, decidieron obedecer la voz de la serpiente y pecaron, y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos representados en Adán y Eva pecamos y le dimos la espalda a Dios, y la paga de nuestro pecado es la muerte eterna. Pero Dios sabía que eso iba a pasar. Dios ya sabía que eso iba a pasar. A Dios no le tomó por sorpresa. Él había previsto intervenir para ayudarnos en nuestra situación. Y Él le dijo a Adán y Eva, y se apareció a ellos y les dijo, vamos a solucionar este problema. Y un día, esto que la serpiente logró, estas obras de engaño que consiguió al engañar al hombre, a la mujer, habrá un descendiente de la mujer que venga a aplastar las obras del diablo, la cabeza de la serpiente. Y estaba hablando, en ese momento quizá no entendieron exactamente a qué se refería, pero Jesús apareció en la escena. Y hubo un momento en el que entendimos, Dios envió a alguien a arreglar nuestro más profundo problema, muerte eterna. Y ese no fue un emisario VIP del Padre, sino fue el Hijo unigénito del Dios verdadero. Dios, el Hijo unigénito, vino y apareció para cambiarlo todo. Apareció para resolver nuestro problema más grande, que por el pecado estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2, versículos 1 al 5, lo ponen de una forma muy clara, el problema y la solución. ¿Por qué es que Dios tenía que enviar a su Hijo? ¿Por qué vemos en eso el amor de Dios? Bueno, pues porque nosotros estábamos, verso 1, muertos en nuestros, ¿qué? Delitos, es decir, pasamos y cruzamos todas las líneas que Dios marcó una y otra vez deliberadamente con alevosía y ventaja. Esa es la idea de delitos, transgredir la ley, cruzar la línea, pecados. Ofendimos a Dios, le dimos la espalda y vivimos e hicimos cuanto quisimos sin considerar su voluntad. Dice, en esos pecados anduvimos, esto es, caminábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mira esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando? De Satanás, del enemigo. Vivíamos obedeciendo la voluntad del enemigo, como fue desde Adán y Eva en Génesis, escuchando la voz del enemigo, así todos los hombres seguimos sin Cristo, escuchando esa voz, obedeciendo a su voluntad. Dice ahí,
Siguiendo la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, el que pone el ambiente espiritual en este mundo caído, dice, entre los cuales, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, o sea, viviendo como se te pegaba tu regalada gana, como se te antojaba, básicamente esa es como la versión Raúl habla hoy, y éramos por naturaleza hijos de ira, esto es, objeto de la ira de Dios, lo mismo que los demás, lo mismo que todos aquellos hombres que no han conocido a Jesucristo como su Salvador. Una persona sin conocer a Jesucristo de una forma personal, como Juan quiere que lo conozcamos, así como él lo conoció, el amor, la persona de Cristo, es una persona que es objeto de la ira de Dios, que vive haciendo la voluntad de su carne, que vive obedeciendo al enemigo, que vive conforme a lo que el mundo le vende y le propone. Esa era nuestra vida. ¿Estábamos en problemas? Creíamos que no, ¿verdad? Creíamos que, no, pues mira, yo con la corriente así, chido. Pero no sabías que eso te iba a llevar finalmente a una cascada terrible y a una caída y a un abismo eterno, literalmente. Teníamos un grave problema. Verso 4, Efesios 2. ¿Qué dice? Pero Dios. ¿No te encanta hasta ahí? Pero Dios, ¿no? El contraste es glorioso. Que es rico en misericordia. ¿Qué dice? Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Con quién? ¿Juntamente con quién? Juntamente con Cristo. ¿Quién fue la solución para nuestro problema? Cristo. ¿Cómo solucionó nuestro problema? Dándonos vida. Por eso en el verso 9, regresando a 1 de Juan 4, nos dice al final que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. La solución de Dios para nosotros fue darnos vida. No fue como que parchar nuestra antigua naturaleza, como que es muy malo, pero pues lo vamos a reformar. Lo vamos a meter en una granja o no sé, para que se rehabilite. Y entonces pues esa misma naturaleza, pero ya alivianado, ya echándole ganas. ¿Esa fue la solución de Dios? Dios tenía que darnos nueva vida. Por eso habla de que todo aquel que ama es nacido de Dios. Tiene que volver a nacer, tiene que conocer a Dios. Entonces, tiene que más bien conocer a Dios, porque no conoce a Dios, no volver a conocer a Dios, sino conocer verdaderamente a Dios. Entonces dice, estábamos muertos en pecados y Él nos dio vida. Y Dios envió a su Hijo para que vivamos, versículo 9, ahí en primera de Juan, para que vivamos por Él. Jesús vino para darnos vida. Eso tuvo un enorme costo. Me regreso tantito a lo que estábamos hablando. El gran costo que tuvo para Dios o que implicó el enviar a su Hijo. Sí, nos lo envió y es una muestra de amor porque era la única solución. Era el único que podía darnos vida porque Él es la vida. ¿Pero tú crees que para el Padre fue fácil simplemente decir, pues dale, ¿no? Me mandas un mensaje cuando llegues. Me mandas un texto cuando llegues, ¿no? Diciéndole el Padre al Hijo al enviarlo a la tierra. Como cuando le dices a tu hijo, ¿no? Sí me entendieron, nada más que, ok, ya. ¿Qué estaba diciendo? Sí, eso, ¿qué le costó? Y que tú crees que Dios, o sea, simplemente fue, y el Hijo, pues va, vamos, ¿qué tienes que hacer los próximos 33 años, Jesús? No, nada, estoy tranquilo. Pues ¿por qué no vas a la tierra y mueres por ellos? Les enseñas cómo vivir, llevas sus aflicciones, sanas a sus enfermos y muestras tu amor muriendo. ¿Te parece bueno? Pues, sí, no tengo nada mejor que hacer, va. ¿Crees que fue así? O sea, fue un plan que desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, ya había una conversación y un acuerdo y una disposición que no iba a ser fácil. ¿Quién quiere ver a su hijo sufriendo? O sea, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero mi pequeño Rodrigo hace 2 noches, si la noche de antier, no, hace ayer, no, antier, no, anteantier que le llaman. Sí, Rodrigo se enfermó, tremendo, le dio una infección estomacal, estuvo volviendo el estómago todo, hasta el agua, un traguito de agua, lo volvía así durante todo un día, toda la noche estuvo con 40.2 de fiebre,
no le bajaba, estábamos desesperados, nada más nos veíamos que le hacía así, estuvimos a punto de ir al hospital, empezó a bajar un poco, a ceder la fiebre, pero no bajó a más de 39, 38, finalmente, la gracia de Dios, al día siguiente mejoró muchísimo el medicamento, el tratamiento y demás que le estuvimos dando. Pero simplemente ver a mi hijo una noche, ¿sabes? Un rato en la noche así, o sea, es algo que te hace... En tu corazón te hace sentir algo horrible. O sea, dices, yo quisiera estar en su lugar. O sea, por favor, o sea, Señor, yo ponme a mí ahí, no, pero que no le pase nada, ¿no? Sin embargo, no había otra manera. El Hijo tenía que encarnarse y Dios planeó esto y dispuso esto. Y aún a pesar del enorme costo que eso implicaba, con gozo decidió enviar a su Hijo al mundo. Porque esa era la única manera de poder interceder y intervenir en nuestro problema. Y no solamente el padre envía al hijo, ¿no? Así como que pues ahora le vas y el hijo, ay, chale, yo no quería, ¿no? Bueno, Jesús jamás le diría eso al padre, pero pensando en cómo es una dinámica padres e hijos normalmente, ¿no? Es como, oye, ve a hacer esto y es como, ¿neta? ¿No? Jesús no fue así, dice en Juan 10:18, hablando de cómo Él entregó su vida, dispuso su vida. Nadie me la quita. ¿Te fijas? Jesús no fue víctima de las circunstancias. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ándale. Es Dios mismo. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre en acuerdo con el Hijo, mostrar su amor. Hebreos 12:2 nos habla de Jesús, en quien deben estar puestos nuestros ojos y es nuestro ejemplo, quien por el gozo puesto delante de él, había algo que le daba gozo, había un gozo futuro que él veía hacia adelante, que le llevó a hacer algo. Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, padeció la cruz, menospreciando el oprobio, sí, fue difícil. Y yo veo, me imagino al padre viendo al hijo rechazado, humillado, torturado, y el hijo pasando esos rechazos y esas burlas y esa aflicción y ese dolor, su vida, su pasión, su muerte cruel, su tortura, pero menospreció el oprobio porque tenía sus ojos puestos en el gozo delante. Y ese gozo era llevar gloria al Padre a través de que nosotros estuviéramos en casa con Él. Nos amó y pensaba en nosotros mientras pasaba todo esto. Él sabía que no había otra manera en la que tú y yo pudiéramos venir al Padre si no era por medio de su obra. ¿Quién estaría dispuesto? Pudiera ser que algún justo, alguna persona buena, si es que existiera, muriera por otro bueno. Yo podría quizá dar la vida por mi hijo, lo amo, pero que yo dé mi vida por alguien como tú, no estoy tan seguro, en la carne, ¿no? Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces dice ahí, el amor para con nosotros es mostrado en que Dios envía a su Hijo, a pesar del enorme costo, a pesar del gran sacrificio, envió a su Hijo unigénito. Es decir, no hay otro como Él. No hay otro que tenga la misma naturaleza que Él tiene, la misma esencia que Él tiene. Es Dios el Hijo. Sí, hay muchos hijos de Dios con H minúscula. Aquellos que hemos creído en su nombre, aquellos que han sido creados por Él, es decir, algunos ángeles y demás. Somos creación de Dios, pero un hijo con H mayúscula, solo Jesús, y lo envió al mundo. A su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Ok, para que vivamos por Él. Ahí termina este verso 9, para que vivamos por Él. Creo que esto tiene dos implicaciones. Vivir por Él es de lo que ya hablamos. La vida que recibimos cuando creemos en Él. Jesús es enviado para que los que están muertos ahora estén vivos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, ¿no?, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá, está por todos lados, ¿no? La vida eterna, la vida que Dios nos da por Él. O sea, si no es por el Hijo, por eso dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no, pues no, ¿verdad? El que no tiene al Hijo de Dios, porque Él es la vida. Ok, ya quedó claro, creo que lo sobreenfatice, pero a veces necesito, como que me lo estoy explicando a mí. Y estamos vivos. Y respiramos espiritualmente, no solo físicamente, pero espiritualmente. Dios nos ha dado aliento de vida espiritualmente. Y podemos ver, no solo físicamente, sino espiritualmente. Podemos ver las cosas del Espíritu, ¿verdad? Podemos discernir las cosas del Espíritu. ¿Y podemos oír? Claro, podemos oír la voz de Dios. Cuando abrimos la Biblia, ya no es como, chale, ¿qué significa este versículo? No, bueno, sí, muchas veces es como, pero oras, le pides a Dios que te ayude y Él te enseña y te habla y habla a tu corazón y te explica. Puedes oír. Si esta mañana estás siguiéndome y estás entendiendo, muy probablemente es porque tienes vida o porque Dios está haciendo un milagro en ti. Y estás muerto y estás escuchando la voz del Hijo de Dios, como lo hizo con Lázaro. Es un milagro lo que Dios, que te quiere pasar de muerte a vida. Pero puedes palpar también, ¿verdad? Puedes gustar y puedes ver y puedes palpar y puedes tocar y comprobar con tu propia vida de una forma tangible que Él es real, que Él es bueno, ¿amén? Puede ser, estás vivo, tienes, tus sentidos están despiertos, hay vida espiritual, estamos vivos por Jesús. Entonces, cuando dice que Él envió a su Hijo para que tengamos, para que vivamos por Él, creo que implica eso, por una parte. Mas sin empero, creo que también significa, por otra parte, esta idea de para que vivamos por Él, eso significa que Dios envió a su Hijo para darnos propósito. El propósito de nuestras vidas, la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra vida. Para que vivamos por Él. Tu vida ahora es por Él y para Él. Él es la razón de nuestra vida. ¿Sabes qué me gusta? Es muy popular y conocido el concepto de un mártir, ¿no? Que es alguien que muere por una causa. Pensamos mucho, por supuesto, en los mártires de Cristo. Y qué honor poder vivir eso, que Dios te dé la oportunidad de morir por Él, como un mártir por causa del Evangelio. Que te maten por tu fe, como le sucede a misioneros, como sucedía a nuestros hermanos en la iglesia primitiva, que eran comidos por leones en los circos romanos y demás. Pero creo que no solamente es un honor el poder morir por Él, sino el poder vivir por Él. Y quizás sería más fácil morir por alguien, porque eso sucede solo en un momento y es como un evento, pero vivir por alguien tiene mayor compromiso. Porque es algo que haces durante toda tu vida, es algo continuo que te cuesta toda tu vida, ¿cierto? Por eso dijo el Señor que todo aquel que quiera seguirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y sígame. No nada más, pues el día que te toque morir, tomar tu cruz y ser crucificado por mí o torturado por mí, pues ese, no, es cada día tienes que negarte a ti mismo, hacer a un lado tus deseos, tus pasiones y vivir para Él. Eso es vivir por y para Él, para su gloria. Ya no vivo yo, ¿verdad? Vive Cristo en mí. Y 2 Corintios 5:14 nos dice eso. El amor de Cristo nos constriñe, nos arresta y nos lleva a pensar en lo siguiente. Que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesús. Luego todos murieron. ¿Quiénes murieron? Pues aquellos por quienes murió, porque dice el verso 15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué dice? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién y por quién es mi vida? Ahora, para Cristo, por Cristo y para Cristo. En otras palabras, una enorme muestra del amor de Dios es que Él te salva de desperdiciar tu vida viviendo para ti mismo. Viviendo para cualquier otra causa que no sea Él, su reino y su gloria. Eso es lo que significa también, o lo que implica, para que vivamos por Él. Que vivas y que todo lo que haces, sea de palabra, Colosenses 3:17, sea de palabra o sea de hecho, todo lo puedas hacer en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre
por medio del Señor Jesús. O sea, puedes relacionarte con el Padre por medio del Hijo, a quien Dios envió para ponernos en una relación correcta con el Padre nuevamente. Y puedes tener propósito en todo lo que haces. De hecho, en el contexto de Colosenses 3, está hablando del trabajo cotidiano, de tu empleo, de tu chamba, del hueso para los músicos. De lo que de tu eso, sea una profesión, sea un oficio, sea una ocupación. Verso 23, Colosenses 3, 23, nos dice, todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y no para los hombres, en tu trabajo. O sea, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vives en la carne, en el día a día, en este cuerpo que está en este mundo y enfrenta situaciones en el día a día, en esta ciudad, en esta cultura, en este gobierno, en este tiempo, en esta era. Lo que vives en la carne, vívelo en la fe del Hijo de Dios. Por fe y en fe, y confiando en Dios. Y para gloria de Dios, y creyendo que Dios te ve. Y que tu trabajo para el Señor no es en vano. Y que Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Y que Él está viendo, aun cuando tú le das un vaso de agua a un pequeñito. En cualquier función que tú tengas en tu trabajo, hazlo para Él, como si Él fuera quien está contratando tu servicio. Como si Él fuera quien se va a beneficiar o no de tu trabajo. Vívelo en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Es un enorme regalo de amor saber que cada cosa que hago en mi trabajo, en mi familia, en mis proyectos, lo puedo hacer por Él y para Él. Y que Él se agrada de lo que hago y se goza de ver cómo uso los dones que me ha dado para glorificar su nombre. No sirvas al ojo en tu trabajo. Honra a Dios en tus estudios, glorifica a Dios en tus relaciones interfamiliares, interpersonales. Es un regalo de Dios, Él envió a su Hijo para que vivas por Él. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora verso 10. Verso 10. Vimos la muestra del amor de Dios, ¿verdad? La muestra del amor de Dios está en que, ¿qué? ¿En que Él envió a su Hijo para qué? Para que vivamos por Él, para Él. Ahora veamos en el verso 10, como un poco más ampliada la idea del amor de Dios en cuanto a la consistencia. ¿En qué consiste el amor de Dios? La esencia del amor de Dios. Verso 10, la consistencia o la esencia del amor de Dios. Ya vimos la muestra del amor, verso 9, verso 10, la consistencia, la esencia del amor. En esto consiste el amor. Otra vez, seguimos hablando de amor. Juan sigue hablando el mismo tema y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que, ¿qué dice? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien. De manera que el amor de Dios no consiste en que yo lo ame. Es lo primero que establece, ¿verdad? El amor de Dios consiste no en que yo lo ame. Ya lo vimos. ¿Yo lo amaba? ¿Yo lo buscaba? Desde Adán y Eva. ¿Ellos buscaron a Dios después de pecar, después de desobedecer? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué fue? ¿Quién fue quien tomó la iniciativa y vino a buscarlos? Dios. ¿Y Dios qué le dice? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Y qué contesta Adán? Pues es que escuché tu voz y me escondí. Es decir, Dios no abre la conversación con ¿dónde estás?, sino que Dios ya estaba diciéndoles algo. Algo que Adán dijo, ¡ay, viene el Señor! Y se escondió, ¿me explico? No sé, el Señor dijo, oye, traje taquitos de pescado para desayunar. ¿Dónde estás? Y no que Dios no supiera dónde está, pero Dios ya estaba diciéndole algo, Dios ya estaba interesado en esa relación y él se escondió, pero Dios va y lo busca. Y entonces comienza la conversación y es donde sucede toda esta promesa de restauración que ya mencionamos hace un rato. Pero dice ahí, Él nos busca después de fallar. Nosotros no éramos amigos de Dios. Romanos 3:10. Porque heredamos esa naturaleza de Adán, de escondernos, de huir, de dar la espalda. No estábamos cerca de Él. No éramos buenos. Dice Romanos 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien, ¿qué dice? Busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y está generalizando a la humanidad.
Si esta es la realidad acerca de la humanidad y lo vemos en nuestros padres, Adán y Eva, y ellos heredándonos ese miedo, heredándonos esa naturaleza caída, esa rebeldía contra Dios, bueno, pues eso es real para nosotros también el día de hoy. De manera que si no hay ni uno bueno, ¿podemos decir que hay quien ame a Dios? O sea, si no hay quien lo busque, menos va a haber quien lo ame. No podemos amarle. Es más, aunque quisieras, pues no quieres. Pero aunque quisieras, no puedes. ¿Qué dice Romanos 8:7? Romanos 8:7-8 nos dice que los designios de la carne, esto es, lo que somos en la carne, nuestra naturaleza caída, lo que somos sin Dios, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿te fijas? O sea, ya déjate que lo amemos, lo odiamos. ¿Qué hace un enemigo con su prójimo, con su enemigo? Pues odias a tu enemigo, enemigos se odian entre sí. Dios no era nuestro enemigo, o sea, nosotros éramos enemigos de Dios, porque Dios siempre ha abierto la puerta para una amistad, pero nosotros le dimos la espalda, nosotros éramos enemigos. Dice, porque no se sujetan los designios de la carne, lo que somos en la carne no se sujeta a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ok, no puedo guardar tus mandamientos, pues dos, no me amas. De hecho, no solo no guardo tus mandamientos, sino que los rompo todos porque las reglas se hicieron para romperse, ¿no? En nuestra carne, esa es la forma en la que vivimos, ¿sí? Rompiendo todas las reglas, y más si son de Dios. Y más porque no hay manera de que puedas obedecer, porque dice ahí, los designios de la carne tiran para el otro lado. No obedecen a Dios, están enemistados contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, y para acabar pronto, ni tampoco pueden. Verso 7. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar ni mucho menos amar a Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú no has recibido una nueva naturaleza, naturaleza espiritual, si no has nacido de nuevo, no puedes amar a Dios. Por eso, otra vez, el amor de Dios no consiste en que nosotros lo amemos, porque ¿qué crees? Nadie puede amarlo. Si Dios hubiera dicho, ok, que el amor comience con ellos pidiéndome perdón, por lo menos, hijo, ¿no? Se hubiera quedado esperando, ¿no es así? Porque tú ni siquiera sabías que lo habías ofendido. Ni creías en él, brother. Es como voy a pedirle perdón a alguien en quien ni siquiera creo, que es real, que existe, que te ama, que te ha demostrado de mil maneras que existe y que es real. Pero no somos capaces, no es contigo, ¿sabes? Es con nosotros en general, con los hombres. No nos damos cuenta de nuestra condición, de nuestra necesidad. Por eso el amor de Dios consiste no en que nosotros lo amemos a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Dice el 4:19, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si Él no nos ha amado primero, nosotros no podríamos amarle a Él. Estamos absolutamente imposibilitados, según la carne, de amar a Dios. Por eso, Dios mostró su amor en que envió a su Hijo. Y su Hijo vino y nos reveló esta verdad. Que somos malos, que no hay bueno. Solamente hay uno bueno, dijo el Señor Jesús. Y ese es Dios. Y que Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que Él vino no por los sanos, entre comillas, porque no existen tales sanos, pero hay quienes se creen sanos, sino a los enfermos, porque Él es el gran médico que vino para sanar y para buscar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta? De manera que si tú has estado pensando que el amor y tu relación con Dios y el que ames a Dios es la esencia y es el fundamento de tu relación con Dios, o sea, depende de que tú lo ames, estás muy equivocado. La consistencia del amor no tiene que ver con que tú lo ames a Él, sino con que Él te amó primero a ti. En eso descansa y ese es el fundamento del amor de Dios. La consistencia y la esencia, el fundamento del amor de Dios, que Él te amó a ti primero. Qué increíble, ¿no? Y yo sé que esto lo hemos repetido cientos de veces, pero para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas. Y creo que si Dios nos está llevando a través de estos versículos, no tenemos por qué correr. Ah, esto ya me lo sé, vamos a pasar al capítulo 5. Ah, ya habla también de algo que ya me sé, vamos a pasar a segunda de Juan. Así hasta que llegue por ahí de Apocalipsis 18, que habla de la gran ramera o algo que no sé. Pero no,
es importante detenernos y contemplar y entender el amor de Dios, en qué consiste, en qué se muestra, a quién le pertenece, qué es lo que Dios quiere para nosotros sobre el amor. Que lo recibamos, ¿verdad? Él toma la iniciativa. En esto consiste, en que Él envió a su Hijo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y luego dice, y terminamos ahí en el verso 10, o termina el verso 10, porque todavía hay un verso más, pero me voy a apurar. Y envió, ¿qué dice? A su Hijo, ya lo había dicho en el 9, pero aquí amplía la razón de su venida, ¿no? Porque no es nada más lo envío y pues a ver qué pasa ahí, que vaya y que a ver qué se encuentra. No, va con un propósito. ¿A qué lo envió? Envió a su Hijo, ¿en qué? Propiciación por nuestros pecados. Ok, examen. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A fundar una religión. B, a condenar al mundo. C, a darnos clases maestras de moralidad. D, a hacer el pago por nuestros pecados, hacer la propiciación por nuestros pecados. Ah, pues está bien fácil, ya les había dicho la respuesta, leer el versículo. Sí, pero a veces confundimos y pensamos que Jesús vino a eso, para que me porte bien. Vino para enseñar moralidad, para... Pero no, vino... Y qué interesante palabra, ¿verdad? A su Hijo en propiciación. No es una palabra que usamos en el día a día. No dices, mi amor, voy al Oxxo por un kilo de propiciación, ahorita regreso. Es como propiciación. ¿Qué es propiciación? Sencillamente es una palabra que implica apaciguar o aplacar la ira haciendo a uno favorable. Apartar la ira mediante un acto justo, mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Tiene esta idea de aplacar la ira. Pregunta, ¿Dios está airado? ¿Dios es amor? ¿Dios está airado? Sí, porque Dios es justo y porque la ira de Dios es santa, es lo lógico y es una indignación en contra del pecado y la maldad. ¿Estás de acuerdo? No hay algo de esta imagen que Dios puso, somos hechos a su imagen y semejanza, y no hay algo de esta indignación en nuestros corazones cuando vemos injusticia, cuando queremos que los que han violado, matado, secuestrado, paguen y que haya una condena y que haya un juicio justo. No hay algo de esto, no es lo que todo el tiempo estamos esperando de nuestra autoridad y votamos esperando que alguien haga algo al respecto. ¿No es así? Bueno, déjame decirte algo. Dios es el que es justo perfectamente y a quien más le indigna y quien más airado está en contra del pecado. Y alguien tiene que satisfacer esa ira, tiene que aplacar esa ira, tiene que haber un pago, tiene que haber una condena, tiene que haber un juicio. ¿Sí me explico? ¿Y sabes qué? Lo maravilloso del asunto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer esa justicia requerida por Dios, excepto pasando la eternidad en el infierno. Pero aparte de eso, no hay ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar esa santa ira de Dios. Satisfacer esa justicia perfecta de Dios. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable a Dios y que puede reconciliarnos con Él, tenía que hacerla Él mismo, ni siquiera nosotros. Eso es lo increíble de la propiciación. En la Biblia no es lo que yo hago y el sacrificio o la ofrenda que yo presento para que Dios me acepte, sino la ofrenda que Él ofreció, siendo Él mismo esa ofrenda para satisfacer esa misma ira. ¿Te das cuenta? Él en la carne, en Jesús, bebe la ira de Dios. ¿Te acuerdas? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa del juicio de la ira de Dios. Iba a ser brutal lo que Jesús habría de enfrentar, no solo físicamente, sino espiritualmente, cargando la ira de Dios en contra del pecado de los hombres. Y eso nosotros debíamos haberlo pagado, no solo en una cruz muriendo, sino eternamente en el infierno. Pero Jesús toma nuestro lugar. Y Dios muestra su amor en eso. En que Él envió a su Hijo unigénito para que fuera la propiciación Él mismo. No lo que yo tengo que pagar, no tengo nada que ofrecer, sino Él pagando por mí. Cristo nos amó, Efesios 2, 5, 2. Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, como sacrificio a Dios. Primera de Pedro 1:19, compró nuestras vidas con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor de nosotros. Isaías 53, versículo 4 al 6, llevó nuestras enfermedades. Verso 5, bueno, desde el 4, le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Verso 6, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos por nuestro camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, Jehová quiso quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación o propiciación por el pecado. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, llevará las iniquidades de ellos. Verso 11 al final. Verso 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo se nos terminó ya. Ah, sí, cuando hablas del amor de Dios, es muy loco, porque está hablando del amor de Dios, pero habla de propiciación, que implica aplacar la ira. Entonces no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la ira de Dios también, ¿verdad? El amor de Dios es predicado en muchos lugares, pero se habla de la ira de Dios. No podemos separar las dos cosas, porque el amor de Dios se muestra en que Él llevó la ira. Él mismo llevó la ira que nosotros merecíamos sobre su propio Hijo. Es tremendo. Es increíble, es la mejor muestra de amor y justicia que podemos encontrar. Este es el amor que Dios te ha dado. ¿Cómo tenemos que responder a eso? No te pierdas la próxima semana, el versículo 11. Lo leemos, amados, amados, amados. Si Dios nos ha amado así, ya nada más lo pone ahí. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo te lo paso a explicar? ¿Sí me explico? Todas las implicaciones de lo que yo merecía y lo que Dios hizo. Y de repente me encuentro con que mi prójimo me hace una cosa absolutamente diminuchica. Así le digo a mis hijos, que son diminuchicos. Así, pequeñita comparado con lo que yo merecía y lo que yo hice a Dios, y no puedo perdonar. ¿Realmente he conocido a Dios? ¿Realmente he conocido el amor de Dios? No sé, son cosas que tenemos que considerar y meditar, pero terminemos eso, cantando y adorando a Dios. Voy a pedir a los chicos que suban por acá para terminar cantando y adorando y agradeciendo. ¿Estás agradecido porque Dios mostró su amor y envió a su Hijo para que vivamos por Él? Y que en esto consiste el amor de Dios, no en que tú hayas amado a Dios, sino en que Él envió a su Hijo en propiciación por tus pecados. ¿No se te hace maravilloso que puedes ser salvo de la ira de Dios y reconciliado con Dios, no por tú amarle, sino porque Él te ha amado? ¿No es increíble? Si estás agradecido, ponte de pie y vamos a terminar adorando y cantando juntos al Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos adorarte, gracias por permitirnos bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque nos amas y tu amor cubre y echa fuera todo temor, Señor, y nos da perspectiva y nos da nueva vida y nos da, Señor, tantas bendiciones, salvación, perdón, reconciliación. Todo esto es posible por ti, Señor. Y lo único que queremos y lo único que nos queda es terminar cantando y adorándote, Señor, por quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Muestras tu amor para con nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, moriste por nosotros. Te amamos en Cristo Jesús. ¿Terminamos cantando juntos? ¿Terminamos cantando juntos?